Saludamos en estos momentos junto a Mauro Andino Chancay, él es periodista independiente. Estamos en vivo desde Manta. Buenos días, Mauro, bienvenido. Buenos días a la emisora universitaria. Mauro, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo 824 para disponer el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán. A propósito del tema, ¿qué información nos tiene sobre este decreto del presidente Lasso? Bueno, el decreto es una acción válida en cuanto a que no se puede restringir totalmente las actividades en la ciudad, específicamente Manta, pero en las noches es válido porque sabemos que los recursos oscuros, negros, de la delincuencia organizada justamente movilizan en horas de la madrugada, porque durante el día sí hay en la ciudad acciones de la policía que hacen requisas en los carros y por tanto no les es fácil movilizar sus armas en el día, pero en la noche es importante. Ese TAC no es suficiente. Es raro a veces la policía, quiero ser enfático, a veces la policía no actúa porque también hay miedo, también hay miedo. El día en que el municipio, la noche del asesinato, de los asesinatos, al frente del municipio, digamos que a unos 50 metros de donde se levantaba una capilla, en el municipio había personas bebiendo y a caballo en el malecón de Manta, y bebiendo y con música elevada, y la policía pasó sin nada. Era bastante raro eso, porque parecía que se estaba festejando algo a vista de la gente del municipio, y no se hacía nada. Entonces esto hizo que la gente que estaba en el municipio se retire, porque había un poco de miedo. Eso también empezó en las acciones de sepelio de los difuntos, donde mucha gente prefirió no ir por miedo a otros estados. Estamos viviendo en una ciudad que ya en realidad parece tierra de nadie, y nadie está seguro. Es una actividad, una ciudad de mucha actividad comercial que está perjudicando. Mauro, sin embargo, ahora... bueno, la delincuencia organizada es la que pone pauta, ya no es el Estado, porque las funciones del Estado, las leyes no lo permiten. Mauro, el toque de queda, si bien empieza desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana, va a durar 60 días exactamente, pero sin embargo, durante la hora de comercio, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó ayer? ¿Abrieron las puertas al público? ¿Cuál es el panorama que se siente principalmente para el comercio en la ciudad de Manta? Ayer fue un día de mucho pesar. No hubo un comercio muy abierto, los comercios particulares no trabajaron. Sí, los supermercados, los centros comerciales se abrieron, pero sí se sintió en la ciudad que había mucha tristeza, muchísima tristeza. Ayer se movilizó por la ciudad, por una parte de la ciudad, el cuerpo del alcalde, y sí, se siente todavía la pérdida de una persona que había hecho por la ciudad. Mauro, ¿las clases han sido suspendidas o en este caso todo es bajo normalidad? Hoy ya hay normalidad en las actividades educativas de todos los niveles, ayer no, ayer las actividades particulares educativas se suspendieron, no así las actividades fiscales, no recibieron una disposición de suspensión de clases. La mayoría de la parte. Mi compañero Javier Méndez continúa con el diálogo, Mauro, en esta mañana. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Buen día. Te saluda Javier Méndez. Indignación, tristeza es lo que vive no solamente Manta y toda la provincia de Manabí, sino el Ecuador entero. Extendemos también nuestra solidaridad ante tan terrible situación. Ahora, ¿qué ha dicho Marciana Valdivieso? ¿No? Entendemos que ya actual alcaldesa en funciones en la ciudad portuaria de Manta.
Ella, por un lado, ha indicado que sigue exigiendo que el gobierno nacional responda, que les han arrebatado no solamente a un alcalde, sino a un amigo, a un padre, a un hijo, les quitaron la posibilidad incluso de tener un presidente manabita. ¿Qué más reclama? ¿Cuál es la situación actual entre los mantenses, Mauro? Te escuchamos. Bueno, es muy complicado, creo que algo dije, es muy complicado que el gobierno nacional actúe de manera contundente sobre la delincuencia por las condiciones legales del país, no lo permiten. Vemos cómo la delincuencia entra y más se demora en entrar que en salir de las cárceles. Entonces, es muy difícil, pero sí, si la ciudad no recibe la protección del Estado, del gobierno, del Estado, en realidad vamos a seguir con la vida en vilo, porque todos los días, yo creo que ya no hay un día en donde no aparezcan asesinatos. El problema no es que se estén matando entre las pandillas, el problema es que ya las muertes colaterales se están sumando más. Cada vez las víctimas colaterales a esta guerra de bandas está aumentando, y eso es preocupante, ya no tranquilidad nacional. Mauro, ahora, se entiende que en pocas horas ya será el sepelio del alcalde Agustín Intriago. ¿Cuál va a ser de aquí en más la agenda que lleve pues tanto el periodismo en la ciudad de Manta, así como pues también la ciudadanía? Bueno, la agenda del periodismo es muy complicada. La agenda del periodismo es complicada en el sentido de que hay mucha desinformación. Lamentablemente, la Ley Orgánica de Comunicación no protege al receptor de la información y no regula a los que emiten la información. El día del asesinato del alcalde y la señorita que estaba con él, empezaron a decir un montón de cosas, como que se había muerto la mamá, como que se había muerto el asistente del alcalde, uno de sus colaboradores, y todo eso era mentira. Entonces, para la ciudad, en estos términos, en donde no hay una información realmente verificada, va a ser más complicado, va a ser mucho más complicado. No hay una regulación, y la comunicación social está totalmente expandada. Los medios digitales, llamados medios digitales, algunos de ellos hacen uso a discreción de su poder. Mauro, queremos nuevamente reiterar pues nuestra solidaridad, nuestro dolor que debe estar pasando el pueblo mantense. Pues agradecemos la entrevista, y está claro, no solamente las autoridades, el periodismo, sino la ciudadanía en general se encuentra amenazada y atemorizada ante el terror que vive este país. Mauro, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. No, gracias. Y bueno, gracias por la solidaridad que tiene el país para la ciudad de Manta y con todos los ecuatorianos, porque todos estamos siendo víctimas ya de esto que ocurre en el país. Muchas gracias a Mauro Andino, periodista independiente desde la ciudad de Manta, contándonos los pormenores respecto pues al asesinato, a la muerte del alcalde Agustín Intriago.